Hola, hola a todos, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, hoy vamos a hablar de las promesas incumplidas por parte del señor Joe Biden a la comunidad latina. Resulta que Joe Biden ha hecho eh, muy poco por los latinos y pues obviamente anda defendiéndose frecuentemente acerca de las acusaciones por parte de los latinos de las cosas que no les ha cumplido. Primero les dijo que si votaban por ellos no tendrían ningún problema en hacer ciertas cosas que vamos a enumerar y que si ustedes se dan cuenta y lo analizan no ha hecho absolutamente nada. El presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca con tres importantes promesas para la comunidad latina. Aprobar una reforma migratoria para legalizar a unos 11 millones de indocumentados. Según él, iba a legalizar a 11 millones de personas y hasta el momento no ha pasado nada. Proteger a los Dreamers bajo el programa de acción diferida para los llegados en la infancia y concederle el estatus de protección temporal. Tampoco lo ha hecho, ese proyecto también se acabó. Y a los miles de venezolanos que han emigrado también eh, les podría dejar vivir y trabajar en los Estados Unidos. O sea... Los inclusive los venezolanos tienen que entrar de manera ilegal a los Estados Unidos porque este señor no ha sido capaz de darle la entrada a las personas de Venezuela de manera normal. Como les digo, tienen que entrar de una manera fraudulenta a los Estados Unidos. Biden no ha cumplido todavía las dos primeras promesas de sus siete primeros meses de gobierno. Los intentos para sacar adelante la reforma migratoria se han estrellado contra el muro de los republicanos, mientras que un juez federal determinó en julio que el programa DACA, que acoge a más de 650 mil personas, es ilegal. El presidente prometió apelar, pero por ahora ese mecanismo que protege a los llegados al país siendo menores de edad pende de un hilo. Sinceramente este señor no ha hecho absolutamente nada por los latinos, ya lleva siete meses en el gobierno, no lo va a hacer, no lo ha hecho y créanme que no va a hacer absolutamente nada por la comunidad latina. Decepcionados los latinos que votaron por Joe Biden, claro que sí, muchísimos de ellos votaron pensando que la reforma migratoria iba a ser un hecho y pues... No pasó nada. Gente que tiene a sus familiares en otros países y que este señor les prometió que los podrían traer, que podrían ser eh, ciudadanos norteamericanos con todos los documentos en regla, pues no lo ha cumplido. Fíjense en ustedes cómo está la, fronte la frontera en estos momentos. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Chao.